16-13 aquí en la localidad de Alicia. El árbitro mira el cielo para que arranque nomás el encuentro. Pelota de Matías Luque, jugó atrás para José Zapata. Zapata abriendo la pelota con Arietti. Allá va Gabriel a la posición. Se han presentado las nuevas pelotas el día domingo en la cancha del 9 de julio de Mortero. O sea, atención que la busca el Trompi. El Trompi que va y la ganaba el Trompi. El Trompi se tuvo fe. El más chiquito ganó en el área ajena. Tras un fallido cabezazo de Martínez, el número 2 del Caifa, insistimos, hay que tener cuidado con el viento porque no podés calcularla de la mejor manera. Eso le debe haber pasado al Rata Martínez. Quedó mano a mano el número 7, Jonathan Olivera. Sobre la posición de Tomás Gijena, Gijena para Arenas, la cambia de frente, Arenas hacia la corrida, va Alcaraz, la frena de pecho Alcaraz, tapó Jaled Medina López con su pierna estirándola, le tapó una mala definición, pero que se metía seguramente Alcaraz, la más clarita de Filodramático, y el Jaled de Rollito dijo que no. Y por eso va a ser centro de Alcaraz. ¡Gol! ¡Gol! De Filodramático, Audilio Sen ganó como un 9 dentro del área. Y a los 18 minutos 50 segundos, Filodramático tiene 1, Asociación Deportiva El Arañado, Audilio Sen con la 9, Audilio Sen para poner arriba Filodramático, de pelota quieta, abre la cuenta en la final. Atención que hizo una jugada bárbara, magistral, le pegó Rubiolo, Cratina al córner, decíamos una jugada toda de aire dominando Sebastián Díaz, pelota que le llegó a Juan Cruz Rubiolo y la mandó al córner cuando hay un jugador de Filodramático en el suelo, gran volada del cóndor Cratina para salvar lo que pudo haber sido el empate. La juega de taco Alcaraz y se le va afuera porque es final del primer tiempo. El árbitro dice que a los 49 minutos 7 segundos se terminó la primera mitad. Arranca el segundo tiempo, pelota que ya tiene Jaled Medina López sobre su pierna izquierda, pelotazo largo que va recayendo sobre la cabeza de Gastón Ezequiel Cuda. Y también lo hace Barrio Nuevo, pegó en la barrera, dio en la barrera la devolución de Barrio Nuevo, travesaño y afuera. Travesaño y afuera con este remate de zurda, con la inhábil le dio Barrio Nuevo. Una ayuda del viento también, que fue un factor preponderante, la más clarita y la única del segundo tiempo. Viene Olivera con el centro al área de cabeza, le quedó Alejo Navarro, tapó Cratina con la cara, Alejo Navarro le reventó los sesos a Cratina, increíble la que acaba de tapar, la más clarita de Adea también volvió a ser esta, Navarro le reventó la cara al número uno, Cratina, se acaba de salvar Filodramático por el número uno. Pelotazo cruzado de Zapata para que le caiga Pablo de Stefano. Giró de Stefano. Sigue Pablo de Stefano. Lo buscaron en el suelo. La rechaza Filodramático en el fondo. Y será lateral que le corresponde. Final del partido. Filodramático campeón por primera vez en su historia. Se desata la ira y la furia de toda la gente. Albirroja por primera vez en toda su historia. Filodramático grita campeón con jugadores sumamente extenuados. De la mano de Marcelo Benítez. La primera alegría en la historia para Filodramático. Ha vencido 1-0 al elenco de Asociación Deportiva El Arañado. Y se consagra por primera vez con muchos llantos, muchos rostros. Muy emocionado Filodramático. Por primera vez está en condiciones de gritar campeón.